podamos ganarlo, porque no solo el partido, sino los tres puntos que ganamos esta noche, que son vitales. René Wedekin de Win Sports pregunta y se prepara Richard Martínez. Muchas gracias, Omar. Profesor Julio Comesaña, muy buenas noches. En Colombia, 9:56 minutos, estamos en vivo para la franja Win Noticias. Profe, usted peina canas, y eso habla un poco de su experiencia. E indagando un poquito, ¿qué se habló en el intermedio del partido? Harlan me dijo, no habló más de 2 minutos. Apretemos atrás y manejemos contundencia de la mitad del campo hacia adelante. ¿Era tan simple, era tan sencillo? ¿No había que hablar mucho? No, pues, había que ajustar las marcas en defensa y no irse de manera exagerada al ataque los dos laterales al mismo tiempo. En los tiros de esquina en contra de nosotros, si en contra de nosotros dejábamos tres hombres arriba y ellos corrían riesgos, marcamos. Esto es para quienes pregonan que en el fútbol la zona no sirve para nada, que la zona no. Nosotros venimos marcando hombre, y le voy a recordar, Maecha, el otro día, ¿quién fue que nos hizo gol también? ¿Ahora? ¿De cabeza? Y hoy nos hicieron dos, ¿no? ¿De cabeza? Entonces, si la marca individual es tan importante, ¿por qué nos hicieron goles de cabeza? Es importante cuando uno tiene experiencia, cuando uno tiene malicia, cuando uno tiene 5 o 6 muy buenos jugadores con muy buena estatura y buen juego aéreo. Entonces nosotros estamos mirando algunas cosas para evitar que el adversario traiga mucha gente, entonces dejamos gente arriba. Pero yo, aunque me estoy contradiciendo en los hechos, soy un defensor acérrimo de la zona. Porque pelota hay una sola, y la puede cabecear uno solo. No le pueden tirar 5 pelotas a todos. Tiran una. Y esa es la pelota que uno tiene que disputar. Esa es la que hay que disputar, donde caiga. Y cuando uno reparte zonas en el área con sus jugadores, le va mejor. Cuando uno tiene muy buenos cabeceadores, entonces sí, dice, bueno, dejo 3, 4 arriba, y si vienen 5, tomamos uno con cada uno, otro adelante en la 5:50, el primer palo y se acabó. Pero ya está demostrado. Entonces, afortunadamente, repito, hoy podemos contar el cuento. Richard Martínez, de Sistema Cardenal, hace la siguiente pregunta y se prepara Emel Alvear. Gracias, Omar. Profe, buenas noches. En medio de el sufrimiento a la alegría que se ha vivido por este triunfo, ¿qué le deja de reflexión así rápidamente de lo que sucedió en el primer tiempo, que se perdió 3-0, y del segundo tiempo, que el equipo gana con valentía, con hombría y con algo más que eso en la etapa complementaria? Bueno, que en el primer tiempo defendimos mal, nos prestamos para esos contraataques con entregas equivocadas, con muchas intermitencias en el juego, con los pases, pero cuando atacábamos lo hacíamos bien y generábamos situaciones, pero cada vez que atacábamos nosotros y perdíamos la pelota era una angustia para el otro lado, ¿no? Y en el segundo tiempo, yo personalmente, más allá del juego excelente que hizo el equipo en ataque, yo me quedo con una prueba que nos tiene que servir a todos y principalmente a los jugadores. Cuando se juega con esa determinación, cuando se juega con esa rebeldía, cuando se juega con esa energía y ese entusiasmo que se jugó en el segundo tiempo desde el arranque, es muy difícil que a un equipo como el nuestro lo puedan parar. Porque tiene fútbol, le sobra fútbol, pero cuando unos hacen eso y otros hacen otra cosa y tienen otra pachorra, no camina. Esa es la realidad. En todos los órdenes de la vida, no en el fútbol. Emel Alvear de Fox, pregunta. Profe, hola, buenas noches y felicitaciones por el resultado. Profe, evocando aquella remontada histórica del 93, del 3-3, estaba usted como entrenador. Hoy sus asistentes fueron Lucho Grau y José María Paso, que en su momento hicieron parte de esa nómina.
pero me gustaría saber en ese entretiempo quién fue el pibe Valderrama, quién fue Iván Valenciano, quién fue Víctor Pacheco, y si usted tuvo que hablar, porque en aquella época del 93, ante esos quincones, no pudo hablar, se quedó callado. ¿Hoy cómo fue el tema? Se han dicho muchas cosas. Ahora estamos hablando de eso en el vestuario porque vino Víctor Danilo al vestuario a saludarnos y con Lucho y con Paso y eso estamos conversando. Y se dijeron, se han dicho muchas cosas que no son ciertas, algunas son exageradas y eso. Yo no llegué al camerino con los jugadores porque me quedé en el banco, salí caminando lentamente porque no entendía bien qué había pasado, porque fue un partido hasta los 37 minutos o 35 minutos y en 7 minutos nos hicieron 3 goles. Y no era un partido para ir así. De pronto un gol, pero 3 goles no. Entonces yo tenía que ser claro cuando llegara. Y cuando llegué había una discusión muy fuerte en el vestuario. Había una discusión muy fuerte. Y en vez de ir a hablar con ellos, lo dejé que discutan y me fui a tomar un café con el gran Lucho Cúcuta. A escuchar ahí, mirar. Y volví y pasaron minutos y no volaba una mosca, nada. Y yo recuerdo lo primero que le dije fue que si nosotros salíamos a jugar así, discutiendo y peleando a la cancha, perdíamos no solo el juego por goleada, íbamos a pasar una vergüenza, íbamos a perder la posibilidad de quedar campeones. Había que salir a remontar, hagan de cuenta que estamos 0-0 y vamos a salir a remontar, a tratar de ir haciendo juego, goles y llegar ahí. Creo que hice un cambio, no me acuerdo, creo que si entró... Alguien entró, me parece. Pero no hubo... Había mucho silencio y después sonó el timbre enseguida y salieron los jugadores, salieron y allá en el túnel yo los miraba de atrás, se pararon y el pibe como un general que ha sido y con cariño ya agrupó a la gente otra vez y salieron a jugar. Y pasó lo que pasó. Y ese partido, si dura 5 minutos más, termina 4-3 igual. Porque... Entonces, son emociones, son reacciones anímicas del ser humano que ocurren en la adversidad. Pero un equipo lo que debe lograr es eso. Pero no esperar ahí perdiendo 3-0. Un equipo tiene que generar de alguna manera ese entusiasmo y esa energía siempre. Bueno, habrá algún día que alguno está bajoneado, bueno, juega otro. Pero parecía que se habían puesto de acuerdo todos para ir a hacer lo que hicieron. Desde que sonó el silbato, se veía que había una decisión de ir a todo. Nadie se dormía, todo el mundo marcaba, todo el mundo atacaba, jugaban rápido. Entonces, yo no sé, explicaciones, yo la miro mucho más por ese lado emocional y de rebelarse ante la adversidad que por quiero o no quiero. No es que no quiere, pero a veces no se dan las condicionantes para esas cosas, ¿no? Y se dio. Juan Salvador Bárcena, de Habla Deportes, pregunta. Profesor, buenas noches. Hola. Profesor, usted una vez dijo que le dijo a alguien, prométeme nunca sacar a Teófilo Gutiérrez. Pero hoy Teófilo entró al partido y cambió totalmente la energía que usted dice con sus compañeros. ¿Qué le dice a una figura de su magnitud que está en el banco que contagia a los jugadores para poder remontar un partido como hicieron hoy, siendo Teófilo tan cercano a usted? ¿Qué le digo? ¿Sí? Nada. Lo felicito. Como a todos. Nada. ¿Qué va a entrar? Teófilo, vas a entrar, va a salir fulano y vas a esta tarea... Nada. De pronto, si hubiera entrado jugando, lo tenía que haber sacado. Vas a saber uno. ¿Verdad? Él sabe lo que tiene que hacer. Yo a esta altura del partido, a Teófilo, con las experiencias que tiene, él sabe. Y él... Yo creo que él sabe lo que representa para los compañeros y para los adversarios. Quiero creer que él sabe. Porque... Esto que hizo esta noche, en 45 minutos, si él lo hiciera siempre, ¿verdad?
estaríamos del otro lado del río, ¿verdad? Y 90 minutos, entendiendo que es un muchacho grande, con recorrido, y él entra fresco con 45 minutos de ventaja sobre los demás. Porque futbolísticamente nosotros, ¿qué podemos decir de Teófilo Gutiérrez? Lo que yo dije hace 10 años, y él lo ha refrendado. Entonces yo no tengo nada ni contra él, ni que juega o no juega. Juega cuando creemos que debe estar jugando. Para desgastarlo en una... Yo pensé que este era un partido de 1-0. Por las características de los dos equipos. Partido cerrado. No pensé que se iba a hacer así. Pero cometimos errores y lo pagamos. Muy bien. Al profesor Comesaña, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen descanso. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Y a los colegas también, muchas gracias. Buenas noches.